Buenos días a todos. Muy bienvenidos a este acto académico solemne de la festividad de San Braulio de la Universidad de Zaragoza. En primer lugar, tendrá la palabra el secretario general, que procederá a la entrega de premios extraordinarios de fin de carrera. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, se conceden los siguientes premios extraordinarios de fin de carrera a los cursos 2006-2007 y 2007-2008. José María Aguiló Segarra. Alberto Aibar Solana. Muy bien. Ángel Artamendi El Baile. Carlos Bellido Pérez. Enhorabuena, Carlos. Enhorabuena. Roberto Blanco Martínez. Jaime Celorrio. Tamara Cibera Lorenzo. Sara Clavero Jimeno. Rubén Clavero Yebra. María Coduras Bruna. Enhorabuena. Miguel Ángel Cortés Pérez. Antonio Franco Castillo. Ana Díez Gil. Enhorabuena, Ana. María del Mar Erdocia Imperales. Virginie Fernández. Elena Galán García. Enhorabuena, Elena. Borja García Valiente. Elisa Gallán Ordaz. Antonio Jimeno Miguel. Anayet Gracia Campo. María Herrando Zapater. Juan Fernando Hoyos Yeguas. Enhorabuena, Juan Fernando. Raúl Igual Catalán. Ana Jiménez Train. Víctor Lacuna Omeñaca. Enhorabuena, Víctor. Elizabeth López Orduna. Silvia Lucio Romano. Patricia Martínez Lardiés. Francisco Javier Martínez Molina. Marta Lourdes Martínez Sierra. Leticia Pilar Mosteo Chagoyen.
Enhorabuena, Víctor. Margarita Muñoz Moreno. Jorge Ortigas Galindo. María Palomo Segovia. Enhorabuena. Ana María Pardos Blasco. Claudia Peláez Casado. Silvia Pellicer Ortín. Saúl Pérez Lacasa. María Poch Solans. Sonia Prieto Almazán. Rosa Puello Moy. Miguel Ángel Rodríguez Zorrillo. Elena Roselló Díez. Marcos Saló Gil. Ruth Sancho Lozano. Jorge Santa Fe Valero. Laura Sanz Jiménez. Miguel Sanz Loroño. Jesús Sebastián Rodríguez. Francisco Javier Segura Calvo. Miguel Serrano Corred. Ana Serrano González. Laura Tajada Artal. Clara María Tamayo Fraile. Entrega de la insignia de la Universidad de Zaragoza a los estudiantes que han obtenido premios nacionales fin de carrera de educación universitaria en el curso académico 2006-2007. Se ruega a los premiados se acerquen al estrado. Vamos a proceder a entregar la insignia de la Universidad de Zaragoza como representación del orgullo que sentimos de vosotros y para que también lo llevéis con el orgullo que supone haber recibido vuestra formación en la Universidad de Zaragoza. Jorge Colás Gracia. Enhorabuena, Jorge. Francisco Xavier Elizalde Benito. Y tú eres premio nacional de medicina. Muy bien, Francisco Xavier, enhorabuena. Alicia García Gutiérrez. Enhorabuena, Alicia, tú eres de. Muy bien. Francisco Javier Martínez Molina. Enhorabuena, tú eres premio nacional. Beatriz Poblador Plou. Enhorabuena, Beatriz, de cero, ¿eh? Estadística. Muy bien, Beatriz. Miguel Ángel Rodríguez Zorrillo. ¿De qué eres, Miguel Ángel? Filología clásica. Soraya Sangiao Barral. Enhorabuena, de cero, estadística. Física. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, se conceden los siguientes premios extraordinarios de doctorado
entre quienes obtuvieron el grado de doctor en el curso 2007-2008. Víctor Alastrué Vera. Víctor, enhorabuena. ¿Qué has hecho el doctorado? Luis Buera Rodríguez. Rodrigo Fernández Pacheco Chicón Miren. Yosune García San Martín. ¿Y de qué eres tú, doctor? Veterinaria, desde el civil. Natalia Guillén Monzón. Noemí Solange Lana Renault Monreal. Manuel López Vicente. Doctor, ¿qué? Susana Lozano Gracia. María Antonieta Madres Sediles. Elena Martí Jiménez. Víctor Sebastián Cabeza. Francisco Javier Sese Oliván. Paula Uribe Agudo. ¿Doctora en qué? ¿En qué? De arqueología. Arqueología. Con Manolo Martín Bueno. Ana Villares Garicoechea. Enhorabuena. Vamos a proceder a continuación a la entrega de premios a la innovación concedidos por CREA, CEPIME y el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. El secretario dará lectura de los premios. Perdón, el presidente del Consejo Social, don José Luis Marqués, tiene la palabra. Gracias. Voy a leer el extracto del acta de la Comisión Evaluadora de los Premios. La Comisión Evaluadora del Premio a la Transferencia de Conocimientos a la Empresa, en su primera edición, acuerda conceder los siguientes premios. Primer premio, dotado con 6.000 euros, al proyecto Tricota F100, embalaje activo del Grupo Universitario de Investigación Analítica, presentado por la profesora Cristina Nerín de la Puerta. Segundo premio, dotado con 4.000 euros, compartido por dos candidaturas. La primera, blindaje de cables para los sistemas de enclavamiento y señalización en las líneas de trenes de alta velocidad, presentado por el profesor Conrado Rillo Millán, junto con otros investigadores. Y la segunda candidatura, desarrollo de la fabricación de fibra sintética con microcápsulas de aloe vera y vitamina E, presentado por el profesor Carlos Tellez Ariso y otros investigadores. En representación de los premiados, pueden acercarse al estrado los profesores coordinadores de los respectivos grupos de investigación. Segundo premio exequo, profesor don Conrado Rillo Millán y profesor don Carlos Tellez Ariso. Ah.
una insignia para ti y otra para ti. Que también la luzcáis con ganas y orgullo. Primer premio, profesora doña Cristina Nerín de la Puerta. Y a continuación vamos a rendir homenaje a los profesionales y profesores de nuestra universidad que en épocas recientes, en este año, han pasado a la situación de jubilado. Se ruega a los profesores y miembros del personal de administración y servicios jubilados se acerquen al estrado. Bien, supongo que los patronos no están en el grupo, ¿verdad? Bien, queridos amigos, queridos compañeros, en reconocimiento del trabajo que habéis hecho, en reconocimiento de la dedicación que habéis mostrado por haber entregado vuestra vida y vuestra ilusión al servicio de la Universidad de Zaragoza, en representación de esta universidad, os hago este obsequio como muestra de nuestro sincero y cordial agradecimiento. Profesor doctor don Jorge Manuel Ayala Martínez. Muchísimas gracias. Doña Isabel Bonet Navarro. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias. Profesora doctora doña María Pilar Borobio Enciso. María Pilar, gracias a ti. Profesora doctora doña María Desamparados Cabanes Pecur. María Desamparados, muchas gracias. Profesor doctor don José Garay de Pablo. Doña Luisa Hernández López. Luisa, muchas gracias por tu trabajo. Profesor don Joseba Iñaki Íñigo Ochoa de Chinchetru. Profesora doña María Isabel Molinos Sauras. Profesor doctor don Macario Olivera Villacampa. Don Michael Brian Smith. Doña María Jesús Tello Lázaro. Profesor doctor don Agustín Ubieto Arteta. Thank you.
doña María Concepción Lluís Bádenas. Bien, a continuación tenemos la locución laudatoria de la festividad de San Braulio, que nos dará el profesor don Guillermo Fatás, bien conocido por todos, y que estará apadrinado